Soy el pastor Oscar Hernández de Comunidad Cristiana Betel desde la ciudad de Cuautla, Morelos, saludándoles a todos y cada uno de ustedes que nos hacen favor de escucharnos y compartir lo que el Espíritu Santo nos da para alimentar a su pueblo. Hoy, con entusiasmo, vamos a compartirte un mensaje que sin duda alguna será de utilidad, sobre todo como padres para con nuestros hijos. Te recuerdo mi correo electrónico oscarhp07@hotmail.com. Estamos para servirte, apoyarte en tu ministerio, en lo que podamos colaborar. Nuestro tema de hoy: compartiendo la palabra con nuestros hijos. Proverbios capítulo 22, verso 6, conocido por muchos cristianos: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo repito: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La mejor herencia que los padres pueden dejarle a sus hijos es el conocimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto, es bueno empezar desde que tus hijos son pequeños a platicar y a desarrollar una confianza genuina para guiarlos en su caminar para con Dios. En la escuela de Pepe, un chico de primaria, su maestra hizo que cada alumno pintara una flor y que escribiera 5 palabras descriptivas sobre un compañero en cada pétalo. Una niña escribió en la flor de Pepe que este era guapo, inteligente, amigable, confiable y especial. Cuando él llegó a su casa, sus padres le preguntaron cómo se sentía acerca de las descripciones de esta compañera de su escuela. Él dijo que lo hizo sentir bien el hecho de que alguien lo viera de esa manera. Cualquier padre debe de hacer un alto y preguntarse: ¿mi hijo se siente de esta forma por la motivación de un amigo? ¿Cuánto más sentiría si supiera que Dios lo vio de esta manera también? Te comparto algunas ideas para empezar a fomentar en tus hijos la oportunidad de compartirles el mensaje de la palabra de Dios. Número 1. La escuela bíblica dominical. Sí, es esencial. Es una oportunidad buena y tradicional para que tu hijo aprenda la palabra de Dios en un salón de clases lleno de niños de su propia edad. Envía a tus hijos a la escuela dominical de tu iglesia. Los niños no pueden tener la palabra en su corazón si no saben lo que es, ¿cierto? A menudo los niños cantan canciones, hacen manualidades e interactúan con la lección matutina. Estas actividades amigables para niños, centradas en la palabra de Dios, ayudarán a que las historias y los versos de la Biblia se queden con ellos para los años venideros. Déjame decirte algo ahora que estoy grabando. Viene a mi mente que mi primer impacto o contacto con la palabra fue precisamente cuando yo era niño. Aunque mis padres no eran cristianos, cuando yo solía ir con mis tíos, que sí lo eran, y me gustaba convivir con mis primos, algo que yo admiraba de mis tíos es que iban con toda la familia a la iglesia. Así que cuando yo estaba de vacaciones con ellos, me llevaban también a la congregación y me ponían en un departamento de escuela bíblica. No recuerdo a ciencia cierta el nombre de mis maestros, pero lo que sí sé es que lo que ellos hicieron en una o dos clases cada vacaciones quedó grabada e impregnada en mi vida hasta lograr hacer de mí un joven entregado, un joven líder y ahora por muchos años un pastor que se esmera y se deleita en pastorear a los hijos de Dios. Así que no menosprecies la escuela bíblica, y si tú eres maestro, no menosprecies a tus niños. Cada enseñanza es algo especial en el corazón de ellos. Segundo consejo: hazlos memorizar versículos. Escoge versos que quieras que impresionen a tus hijos y colócalos en lugares prominentes en tu casa: el espejo del baño, la mesa del desayuno
y el mesón de la cocina son los lugares en los que podrías colocar una tarjeta con un versículo. Si tu hijo no es el más observador o aún no puede leer, puedes enseñarles una canción que lleve por letra algún verso de la Biblia. Piensa en cuántos versículos de la Biblia conoces de corazón por una canción. También el incentivo es clave. Da un premio a quien pueda memorizar más en la semana y un bono extra por cantar. Será emocionante. Tercer consejo: tus hijos necesitan que veas el potencial de ellos también. 1 Timoteo 4:12 dice: no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. ¿Cómo puede alguien de las generaciones más jóvenes poner un ejemplo si nunca han visto cómo luce un ejemplo? Tú y yo como padres somos los mejores maestros de nuestros hijos. Vive lo que crees en la vida y pronto tus hijos también lo harán. Siguiente consejo: tus hijos son especiales no por lo que hacen, sino por quienes son. Las madres tienen el privilegio de reconocer el valor de sus hijos. A veces lo único que hace falta es un abrazo, pasar tiempo de calidad con ellos o permitirles compartir sus historias contigo. Esto es parte del proceso de discipulado. Al reconocer sus dones y talentos únicos, estableces confianza. Una vez que la confianza se ha establecido, puedes orar por sus vidas y asistirlos en su viaje espiritual. Y un último consejo que te doy es que los padres no solo son instrumentos para traer niños al mundo, sino también para desarrollar su vida espiritual. El Espíritu Santo permanece en tus hijos también cuando reciben a Cristo, pero debe de ser encendido ese fuego del Espíritu Santo en sus vidas. Ayuda a tus hijos a seguir al Espíritu, no apagarlo. Puedes ayudar a encender la llama que, una vez encendida, es imposible de extinguir. El Espíritu Santo ha dado dones y talentos únicos a cada uno de tus hijos. Estudia la palabra de Dios junto. Imparte tu sabiduría y conocimiento acerca del mundo en ellos. Y un favor más que te voy a pedir: no contamines la vida espiritual de tus hijos. Yo sé que como padres podemos tener altibajos, pero procura levantarte lo más pronto posible, porque a veces esos altibajos hacen que perdamos la perspectiva de amar, servir, de asistir a la iglesia. Y a veces nos llevamos, como dicen en mi pueblo, entre las patas a nuestros propios hijos. Y cuando queremos recuperar, a veces el hijo ya no quiere aquellas cosas que debieron haber sido enseñadas a través de un ejemplo, a través de sus padres. Así que ánimo, tú puedes hacerlo. Conclusiones: la formación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Educar a los niños y no será necesario castigarlos cuando sean hombres. Un buen padre vale más que 100 maestros en una escuela. Recuerda siempre que tus hijos seguirán tu ejemplo, no tus consejos. Cuando los padres realmente disfrutan la compañía de sus hijos, se convierten en los mejores maestros que los niños pueden tener. Reflexiona: como padres de nuestros hijos, somos los responsables de enseñarles valores y principios a través de la palabra de Dios. ¿Estás desarrollando este hábito para con tus hijos e hijas? Los hijos entienden y asimilan más nuestras enseñanzas a través del ejemplo que por nuestras muchas palabras. ¿Te consideras de buen ejemplo para con ellos? ¿Modela los principios de vida para con tus descendientes? Los padres no solo engendran la vida de sus hijos, son los encargados de desarrollar su vida espiritual. ¿Es tu hogar un lugar de enseñanza? ¿Asistes de manera efectiva a la iglesia para que tus hijos reciban enseñanza de la palabra de Dios? Espero que sí, y que este mensaje sea de utilidad a tu vida compartiendo la palabra con tus hijos. Yo doy gracias a Dios porque
dentro de los errores que pudimos tener como padres de nuestros tres hijos, una de nuestras grandes virtudes es haberles compartido la palabra desde pequeños. Sí dijeron papá, sí dijeron mamá, sí dijeron cosas hermosas, bellas, pero también supieron empezar a hablar con textos bíblicos. Nunca faltaron las historias bíblicas por parte de su madre todas las noches. Y papá nunca dejó de estar en la casa de Dios sirviendo. Y aun cuando nuestros hijos eran pequeñitos, aun cuando tenían enfermedad, nosotros estábamos ahí sirviendo a nuestro Dios desde pequeños, adolescentes, y ahora ya son jóvenes. Y nos da mucho gusto cómo sirven a nuestro Dios, cómo lo aman, cómo lo predican, y también ahora cómo lo enseñan con sus propios discípulos. Usted también puede hacerlo. Ánimo, corrija aquello que tiene que hacer, y que estos consejos sean valiosos para la tarea que usted tiene con sus hijos. Le deseo lo mejor para ti y que este día siga siendo de gran bendición. Y si Dios nos concede vida, espero encontrarte el día de mañana para volvernos a escuchar en un devocional más bajo la unción del Espíritu Santo. Hasta pronto.